Con esfuerzo y decisión, ven a ver cómo tratamos de hacer cambiar el mundo de hoy. Don Bosco, ven y ayúdanos. Oh Señor José Ramón, hoy esta parte de la iglesia se ve bendecida con su presencia y con el regalo de su perseverancia, que ha hecho posible la presencia del Señor Nuncio, representante del Santo Padre acá en el Perú, la presencia de este colegio de hermanos en el Episcopado, que hoy representa a esos 70 obispos en el Perú. Gracias a los sacerdotes que con su presencia manifiestan también ese amor al sacerdocio, que hoy damos gracias a Dios en la persona de Monseñor José Ramón. 50 años, como decía Monseñor Salvador, de fidelidad, de constancia. Y nadie es fiel a la nada, sino se es fiel a alguien en concreto. Y ese alguien es Jesús. Que los años no nos alejan de Él, sino nos acercan más profundamente a Él. Por eso 50 años de gozo no son del pasado, sino de un presente mucho más dichoso y gozoso, que es la eternidad. Dijimos, en un sí de obediencia, de pobreza y de castidad, que nos consagrábamos a Dios para siempre. Gracias, Monseñor. Gracias por ser como es. Y gracias por haber dicho un sí y seguir diciendo un sí para siempre a Jesús. Un fuerte aplauso para Monseñor José Ramón. Que ustedes me han manifestado, no solo los presentes, sino también los que me han llamado, los que se han comunicado conmigo de alguna manera. Yo no tengo otra cosa que decirles, pues lo que solía decir cuando era niño, se lo digo. Es que ricasco, no han entendido nada. Gracias. Muchas gracias. Quiero cantarle en vasco eso que ha dicho. Es que ricasco, jauna ahora y esta vez tiene que decir gracias, Señor, ahora y siempre de todo corazón. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Porque aunque tengo la cara dura, soy un cara dura, tengo muy blando el corazón. Doy gracias al médico que me ha dejado unas pastillas
para que no me emocione demasiado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. A todos los que en los hogares verán esta fiesta que hemos celebrado en la iglesia de Lurín con tan querido pastor, 50 años, gran amigo de Pax, a él como miembro del directorio, cuántas veces sus inspiraciones, su trabajo, por eso que el Señor bendiga este proyecto maravilloso de Pax Televisión, a los pies de Monseñor José Ramón Urruchac. Paz, que tanto la quiero. Padre, sobre Monseñor. Todo al Padre Roberto. Sobre todo al Padre Roberto. Lo voy a ir a ver pronto de nuevo. ¿Eh? Pero a Paz le digo que siga siendo la alegría, la luz, el gozo. Tantas cosas hermosas que el Padre Roberto, o por medio del Padre Roberto, el Señor les muestra. Síganse queriendo mucho, síganse muy unidos y optimistas, y las dificultades no les hagan caso. Como los perros no le hacen caso a las pulgas, sería bueno una muerde, mejor que le traiga. Así ustedes también no le hagan caso a las dificultades. Eso no cuenta. Lo que cuenta es lo positivo, la alegría, la paz, los valores. ¿Cómo está el embajador? Chao, chao. Santo, joven de corazón, mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Juventudes que caminan sin saber a dónde van, juventudes tan heridas, sin fe, sin paz, sin luz ni amor. Ven y ayúdanos. Sin fe, sin paz, sin luz ni amor, Don Bosco, ven y ayúdanos. Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón, mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Si supieras cuántas veces nos trataron de vencer, si supieras cómo duele el ver crueldad, rencor, pasión, Don Bosco, ven y ayúdanos. El ver crueldad, rencor, pasión, Don Bosco, ven y ayúdanos. Salve, Don Bosco Santo, mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Ven a ver cómo luchamos con esfuerzo.
es mi decisión. Ven a ver cómo tratamos de hacer cambiar el mundo.